¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más del proyecto de transición a la educación digital Paraguay. Esta vez vamos a trabajar con física del plan común dirigida a todos los estudiantes del segundo curso del bachillerato científico y el primer curso del bachillerato técnico. Vamos a trabajar con la tercera semana de leyes de Newton y la capacidad es, aplica las leyes de Newton en la resolución de situaciones problemáticas. Recordemos, la masa en primer lugar es una propiedad inherente a la materia. Este es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta siempre cuando trabajemos con las leyes de Newton. Además, tenemos que tener en cuenta que la fuerza es la interacción de los cuerpos. Es una magnitud vectorial. Que actuando sobre un cuerpo es capaz de modificar su estado de reposo o de movimiento. Además, tenemos que tener en cuenta aquí que para trabajar con las leyes de Newton es preciso siempre trazar los diagramas de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama del cuerpo libre? Es un esquema donde indican sobre el cuerpo las fuerzas que actúan sobre el mismo. Ahora, hoy vamos a trabajar con masas acopladas. Las masas acopladas se dan cuando se unen dos o más masas o cuerpos que reciben la acción de una fuerza. De ahí el nombre de masas o cuerpos acoplados. Ahora vamos a empezar con uno de los ejemplos. El ejemplo número uno nos dice, dos bloques de masa, 3 kilogramos y 2 kilogramos respectivamente, se encuentran apoyados sobre una superficie plana perfectamente lisa. Una fuerza de 20 Newton es aplicada sobre A. Según se indica en la figura, calcular la aceleración del conjunto, la intensidad de la fuerza que A ejerce sobre B y la intensidad de la fuerza que B ejerce sobre A. Bueno, en primer lugar, siempre que tengamos un cuerpo o un sistema para trabajar con las leyes de Newton, debemos de elaborar el diagrama al cuerpo libre de modo A. Poder escribir las respectivas ecuaciones. Entonces, empecemos con la masa a. Sabemos que sobre esta masa a actúa el peso, que es la fuerza que, que con que la Tierra le atrae a todos los cuerpos a su centro. Entonces aquí, como la masa es a, tenemos peso de a. También tenemos la reacción del plano de apoyo, que se llama normal. Ahora esta es la fuerza que está empujando al bloque A. Pero como el bloque A está pegado al bloque B, entonces tenemos una reacción, y esa reacción es la fuerza de que B ejerce sobre A. En el cuerpo B tenemos la fuerza opuesta, de acuerdo a la tercera ley de Newton que nos dice que a toda acción corresponde una reacción de la misma dirección, mismo módulo, pero sentidos opuestos. Por ende, como sobre el cuerpo B actúa la fuerza A sobre B, de ahí es que surge la fuerza B sobre A sobre el cuerpo A. Ahora, nuestro cuerpo B tiene también un peso y tiene, por tanto, también una normal, que es la reacción del plano apoyo. Todo este sistema tiene una dirección de movimiento, que es la dirección indicada por la flecha, puesto que la fuerza en inicialmente está actuando sobre el bloque A y los está llevando en esa dirección. Entonces aquí podemos escribir la ecuación como sigue. Fuerza menos fuerza sobre B, B sobre A es igual a la masa de A por aceleración. Y para el segundo cuerpo tenemos fuerza A sobre B es igual a masa de B por a aceleración. Ahora, para calcular la aceleración del conjunto, analizamos de la siguiente manera las ecuaciones, es decir, vamos a sumar miembro a miembro cada una de estas ecuaciones, de modo que vamos a obtener entonces que podemos simplificar fuerza B sobre A y fuerza A sobre B. Entonces tenemos fuerza es igual a masa A por aceleración más masa B por aceleración. Sacando factor común de la aceleración y despejándola, vamos a obtener esta ecuación, o sea, fuerza dividido la suma de las masas. Por tanto, podemos ya directamente escribir así el resultado de la aceleración, que sería de 4 metros por segundo al cuadrado. Vamos al siguiente paso, que nos dice la intensidad de la fuerza que A ejerce sobre B. Entonces, fuerza de A sobre B, sabemos que va a ser masa de B sobre, por la aceleración. Entonces aquí tenemos 2 kilogramos por 4, que me da 8 newton de fuerza A sobre B. Y la intensidad de la fuerza B que B ejerce sobre A sería la reacción directamente, puesto que, como ya habíamos dicho, nombramos la tercera ley de Newton. Entonces aquí tenemos que la fuerza A sobre B es igual al negativo de la fuerza B sobre A. O sea, B sobre A es igual a. Menos 8 Newton. Pasemos a un ejemplo siguiente. El sistema indicado en la figura muestra que los cuerpos A y B poseen masas de 2 kilogramos y 3 kilogramos. La superficie donde B se apoya es horizontal. El hilo es ideal y el sistema está inicialmente en reposo. Admito gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado y por tanto nos, nos pide determinar diagrama del cuerpo libre, la aceleración del sistema y la tensión en el hilo que une A y B. Entonces, veamos ahora en el esquema cómo trazar las respectivas fuerzas. En primer lugar, vamos a trabajar con la que está sobre la horizontal. En esta fuerza tenemos, en primer lugar aquí, la fuerza de rozamiento, puesto que el cuerpo B va a hacer que la masa A se mueva en dirección a bajar, o sea, va a tender a bajar. Por tanto, aquí podemos decir que vamos a tener entonces nosotros una fuerza de rozamiento opuesta al movimiento, que va a ser la fuerza de rozamiento del cuerpo A. Y el hilo está sujetando la masa A con masa B. Y aquí tenemos entonces la tensión, puesto que la fuerza que está sobre los hilos se denomina tensión. De la misma manera, trabajamos con el cuerpo B. Y aquí también tenemos una tensión y tenemos el peso del cuerpo B. Entonces, vamos a ver que para el cuerpo A no hay movimiento vertical. Entonces, horizontalmente tenemos tensión menos fuerza de rozamiento de A es igual a masa de A por la aceleración. Esta sería nuestra ecuación A. No olvidemos que sobre el cuerpo A también actúan la normal y el peso, pero en este gráfico no lo colocamos para evitar confusiones, puesto que solamente la masa A se mueve sobre la horizontal. Ahora, para el cuerpo B, decimos que el movimiento se da verticalmente, por lo tanto, tenemos que, como el cuerpo tiende a bajar, sería peso de menos la tensión es igual a masa de B por la aceleración. Esa sería nuestra ecuación B. Ahora, para determinar la aceleración del sistema, sumamos la ecuación a y b miembro a miembro. Como vemos aquí, podemos simplificar t con menos t y nos va a quedar menos fuerza de rozamiento de a más el peso de b es igual a la suma de masa a por aceleración más masa b por a aceleración. Bueno, tenemos que recordar que la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal de a. Y como sobre el cuerpo A no tenemos movimiento en la vertical, sabemos que normal de A menos peso de A es igual a 0. Por tanto, la normal de A es igual al peso. Es, es decir, 2 por 9,8 es igual a la normal de A. Por tanto, ahí ya tenemos la normal que es de 19,6 newton. Entonces, reemplazando en la ecuación resultante tenemos menos mu por la normal de a más peso de b es igual a la suma de masa a por aceleración más masa b por aceleración. Reemplazando los valores obtenemos aquí que la aceleración va a resultar entonces menos 0,1 por 19,6 más 3 por 9,8 y todo esto dividido la suma de las masas. Entonces ahí tenemos la aceleración de 5,488 metros por segundo cuadrado. Vamos ahora a un, a un tercer punto de este ejercicio que es determinar la tensión en la cuerda. Podemos utilizar cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso utilizamos esta ecuación de la masa A y decimos entonces que la tensión es masa de A por aceleración. Y el término que estaba restando pasamos al otro miembro con signo opuesto, es decir, sumando. Reemplazando por los valores respectivos, tenemos 2 por 5,488, que es la aceleración, más 0,1 por 19,6. Y ahí tenemos la tensión, que es de 12,936 newton. Pasemos a un ejemplo 3. Esta vez un ejemplo con mayor dificultad que nos va a ayudar a poder entender muchísimo mejor cómo trabajar cuando tenemos un sistema acoplado de esta manera. En el sistema mostrado, el cesto de mimbre tiene una masa de 1 kg y contiene 800 gramos de manzana. Y la masa del juego de madera es de 3 kg. El coeficiente de fricción entre el cesto y la mesa es de 0,25. Considerando la aceleración de la gravedad local 10 metros por segundo cuadrado, determine la aceleración del conjunto, la tensión en el hilo que une los cuerpos. Bueno, empecemos trabajando con el diagrama al cuerpo libre. Como vemos aquí, el cesto tiene un peso. Entonces ahí podemos directamente escribir lo que es el peso del cuerpo con un vector que va verticalmente hacia abajo, siempre dirigiéndose al centro de la Tierra. Luego tenemos que escribir aquí sobre lo que sería nuestro eje cartesiano, la normal. Como vemos aquí, directamente la normal es una reacción perpendicular al plano de apoyo. Ahora tenemos la tensión sobre la cuerda que está atajando al juego de madera. Y como el, el, la masa se va a mover o el cesto se va a mover hacia la dirección del cesto de madera, o sea, va a tender a bajar más el cesto, tenemos que la fuerza de rozamiento del cesto es contraria al movimiento como tenemos aquí en el gráfico. Vemos que en el cesto tenemos también la tensión, puesto que está atajado por un hilo y tenemos el peso, que daría el peso del, del sistema de bloques. Ahora, el sentido de movimiento es hacia abajo como estábamos diciendo. Por eso es que la fuerza de rozamiento siempre es contraria al sentido de movimiento. Teniendo en cuenta este sentido de movimiento, escribimos las respectivas ecuaciones. Es decir, en las ecuaciones para el sexto en la horizontal tenemos que es la tensión que vemos aquí menos la fuerza de rozamiento c. Esto es del sexto. Esto es igual a la masa del sexto por la aceleración. Y en la vertical tenemos la normal del sexto que vemos aquí hacia arriba menos el peso del sexto y eso es igual a cero. ¿Por qué? Porque sobre la vertical no tenemos movimiento. Las ecuaciones para el bloque veamos ahora. En la horizontal vemos que aquí no actúa ningún tipo de fuerzas. Pero en la vertical tenemos lo siguiente: como el sentido del movimiento es hacia abajo, el peso del bloque es positivo. A esto le restamos la tensión y nos queda masa del bloque por la aceleración. Ahí tenemos una tercera ecuación. Entonces, sumamos entre sí, miembro a miembro, las ecuaciones que están en el sentido del movimiento. De ese modo hallamos la aceleración. Entonces sería sumar la ecuación 1 con 3. Y obtendríamos esta suma que ven aquí en pantalla, o sea, tensión menos rosa, fuerza de rozamiento más el peso del bloque menos la tensión es igual a masa del sexto por aceleración más masa del bloque por la aceleración. Simplificamos términos semejantes y obtenemos entonces aquí una cuarta ecuación que sería menos la fuerza de rozamiento del sexto más peso del bloque es igual a masa del sexto por aceleración más masa del bloque por aceleración. Ahora, hallamos la fuerza de rozamiento y el peso del bloque en primer lugar. Fuerza de rozamiento sabemos que es μ por la normal de C. Para hallar la normal, utilizamos la ecuación número 2, es decir, normal de C del sexto menos masa del sexto por gravedad es igual a cero. La masa del sexto es la suma de la masa del sexto y la masa de las manzanas. En el sistema internacional sería entonces 1 más 800 gramos, que sería dividido 1000, 0,8 kilogramos. Es decir, la masa total del cesto es de 1,8 kilogramos. Por tanto, la normal del cesto menos 1,8 por 10 nos daría una normal del cesto de 18 N. De ahí que la fuerza de rozamiento del cesto es de 0,25 por 18. Y aquí tenemos el resultado medido en Newton. Ahora, para hallar el peso del bloque, utilizamos la ecuación del peso, es decir, masa del bloque por la gravedad, o sea, 3 kilogramos por 10 metros segundo al cuadrado, y tenemos que el peso del bloque es de 30 Newton. Ahora, reemplazamos los valores hallados en la ecuación número 4 que teníamos nosotros anteriormente, es decir, Vamos a tener aquí menos 4,5 más 30 es igual a la suma de masa C del sexto por aceleración más masa del bloque por aceleración. Sacando en este miembro factor común aceleración y reemplazando los valores de las masas, obtenemos el valor de la aceleración del sistema que es de 5,3125 metros por segundo al cuadrado. Para el siguiente paso debemos de hallar la tensión, o sea, reemplazar los valores en la ecuación 1 o la ecuación 3. En este caso, reemplazamos los valores en la ecuación 1 y despejamos la tensión. Es decir, obtenemos esta ecuación reemplazando los valores y luego despejamos. De ahí tenemos que la tensión es de 14,0625 N. Entonces, aquí ya tenemos todo lo que solicita el ejercicio. Bueno, espero que con estos tres ejercicios explicados paso a paso puedan resolver toda la tarea que le han enviado sus profes. Recuerden usar tapaboca, lavarse las manos constantemente y por sobre todo no tocarse la cara. Ahora, tengan en cuenta siempre que deben de quedarse en casa a no ser que tengan una urgencia en salir, puesto que debemos de cuidarnos entre todos. Este es un aporte más para tu escuela en casa y no olviden de mirar el programa de TV todos los viernes a partir de, la, de las 15:30 horas. Y nos encontramos en un próximo video. Hasta pronto.